From the underworld coming for the underground. Motherfuckers better watch out for the male hounds. Hey, buenas a todos, aquí va en el primer episodio de La Fantástica Aventura en Link. El juego que estoy haciendo con... Efectivamente, este videojuego lo estamos haciendo Noelia y yo juntos. Todavía no está acabado, ¿vale? Está en desarrollo. Así que vamos a estar mostrando lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho hasta ahora. Más o menos... tiene bastante duración, ¿vale? Va a ser bastante más corto porque tenemos un NPC en específico que nos sube niveles, da dinero... nos permite avanzar un poquito más rápido, ya lo veréis. El juego normal, de base, tarda ya como unas 3-4 horas en hacer todo. Como mínimo 3-4 horas en hacer todo lo que hemos hecho, ¿vale? Así que vamos a empezar una nueva partida y vais a ver los cambios y novedades que hay. ¿Os parece bien, eh? Voz misteriosa. Abre tus ojos y va. Bueno, esta es la intro, ¿vale? Que pues ahora tiene musiquita. Antes no la tenía, ahora tiene esta musiquita. Chicos, una musiquita suave, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Estás en el cielo. Debo decirte que has muerto. Vaya por Dios, hemos pillado. Tenemos aquí medio ratón este, vamos a quitarlo. Que como estoy con el man, ¿no? Pues molesta un poco. Bueno, hemos pillado. Ya empezamos bien, pues. Me llamo Atenea. Bueno. Y soy una diosa, vamos. La diosa Atenea de toda la puta vida. Ahora que has muerto, te voy a reencarnar. Y quería encontrar otra misión siempre que tú quieras. Bueno, aquí, si viste el anterior gameplay que hicimos, puedes aceptar o rechazar. Aunque la rechaces, vas a aceptarle igual, así que vamos a aceptar. Es el único que puede cumplir esta misión. Vale, le he dado... Parece ser que le he dado a que no. Hostia, no me había dado cuenta. Fíjate, no quiero notar mi demonio. Que habías dado que no. No había dado cuenta. Bueno, que conquistemos el mundo, que no lo haremos solo, que tenemos amigos, compañeras... O sea, que nos acompañarán en nuestra aventura, pero pues, otro demonio, bla, 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 entendido. Bueno, a ver que te... Por cierto, de episodios va a ser como una serie normal, ¿vale? Va a durar unos 30-40 minutos. La diferencia es que pues vamos a jugar como 3 horas seguidas, ¿vale? Y cada media hora Noelia me avisará, lo pararemos. Lo digo porque si comentáis o tenéis sugerencias, las podéis dejar, las veremos. Pero no se va a implementar en el segundo, tercero o cuarto episodio. No sé cuánto saldrán en 3-4 horas que tenemos para grabar ahora, ¿vale? No se implementarán de golpe. Ya leo los comentarios. A eso nos referimos. Si ella lo lee, como ella dice, es una bruja. Lo lee todo, lo sabe todo. Lo ve todo. Bueno, ahora continuamos. Ahora que te he explicado tu misión, te voy a reencarnar en el mundo de Lindon. Seguramente sea un camino difícil. Por última vez, te doy las gracias por haber aceptado. Buena suerte. Y ahora, bueno. Ya pasamos a la actualidad. La música va a cambiar de nuevo. ¿Veis? Que viene dormido. Una siesta buenísima. Es el gran día en el que voy a ir al gremio con Noelia para iniciar mi recorrido hasta la rey demonio. Espero que la diosa Atenea me dé su bendición. Hijo, no tardes que te espera Noelia. Que te espera Noelia afuera. Vamos, pabila. Será mejor que dé los buenos días a mis padres y me ponga en marcha. Y ahora pues ya nos ponemos a mover. Este libro puede que en un futuro nos cuente un poquito de historia o simplemente sea un libro normal, depende de Noelia. Tengo pensado poner una historia, sí. Al fin y cuentas, las estanterías también te dirán algunas cosillas. Habrá a lo mejor algún libro en alguna estantería, por eso siempre es bueno mirar. Tengo algún documento. Algún documento. Ten en cuenta que la historia, los textos, los pone Noelia. Yo pongo los eventos y creo el mapa. O sea, yo dibujo, por ejemplo, la casa, la decoro y todo eso. Además, prácticamente los dos. Bueno, ella lo que hace de mapa a veces son los interiores de las casas, normalmente casas y tiendas. Y yo normalmente hago todo el resto de mapeado. O sea, todo lo que viene siendo exterior lo hago yo,
todo lo que viene siendo interior, o casi todo, lo hace ella, ¿vale? Porque ella decorando interiores es mejor y yo decorando exteriores soy mejor. Más o menos intentamos que nuestras cualidades, ¿no? En lo que nos da mejor a cada uno, pues hacerlo cada quien, ¿no? Por eso ella decora los interiores y yo los exteriores. Pues sí. ¿Vale? No estoy acostumbrado a jugar con mando, ¿vale? Así que si veis que me equivoco, disculpadme, pero no puedo hacer más. No tengo nada. De momento no tengo nada. Aquí tenemos la espada corta, sin más. La ropa de limo. Que lo dice, es una espada corta, ligera y fácil de usar. En este caso es ropa de lino muy transpirable. Equipamiento general, ¿ves? La ropa típica, ¿vale? Sí, la ropa, vamos, la más típica de todas. En los Staros tenemos el nivel que tenemos, la experiencia actual, hasta el siguiente nivel, la experiencia que necesitamos, la vida, los puntos mágicos, los puntos de PT, o puntos fuertes, por así decirlo. El ataque, la defensa, ataque mágico, defensa mágica, agilidad y suerte. Como veis, ataque mágico y defensa mágica somos malísimos, pero eso es porque somos un espadachín, esa es nuestra clase. No somos magos, si fuéramos magos teníamos mucho ataque mágico y mucha defensa mágica. Al contrario, que si eres espadachín, ¿vale? Y por ejemplo, un mago tiene muy poca defensa y muy poco ataque. Lo hemos hecho así a posta, ¿vale? Por cierto, en la anterior versión creo que Noelia todavía estaba chetada. En este ya está nerfeada, ¿vale? Y, bueno, tenemos una pequeña descripción de nuestro personaje. En este caso pone que es un humano reencarnado en héroe tras morir. Una deidad le encomendó la difícil tarea de derrotar al rey demonio, ¿vale? Esa es del protagonista, ¿no? Es lo que nos dice. La formación. No hay formación que valga porque no tenemos a más personajes. Pues no. Las opciones, lo del volumen y todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, se puede guardar, que podríamos guardar el primer archivo. Como veis, tengo varios guardados. Deberíamos de borrar algunos, pero como no sé cómo se hace todavía, pues bueno. Yo tampoco. Y bueno, vamos a hablar con el parre, como el prota ha sugerido. Papá. Buenos días, papá. Buenos días, hijo. ¿Es el gran día en el que vas a emprender tu aventura? Sí, voy a ir con Noelia para unirme al gremio de aventureros, o bien le puedes decir que no. Si es que sí, entonces toma este regalo, este día. Es explorar un poco con prisa, pero espero que os sirvan para el viaje. 250 euros y dos mini pociones. La moneda no creo que cambie, ¿vale? Porque al final a mí me gustan los euros, así que... ¿O tienes todo preparado para irte? Sí, lo tengo preparado. Vale. Bueno. Ya veis que pues... Os dice lo que una madre normalmente os dice, ¿no? Y aquí pues tenemos las dos mini pociones. Y las manzanas que como veis ya tienen un iconito ahí. Sí, los iconos. Igual que tengo que poner manzana fresca, de un manzano, cura 15 puntos de vida y 15 puntos de mágicos. ¿Vale? Eso también lo hace ella. Lo único que a veces soy yo quien se lo dice, por ejemplo, el que le dijo lo de la manzana fresca y lo que cura y todo eso fui yo. Y ella lo escribió, ¿vale? Las descripciones y todo eso, por así decirlo. Si seguimos, ¿ves? Todo esto ya es hecho por mí. Y aquí, por ejemplo, se pueden coger estas hierbas que te da aleatoriamente. Por ejemplo, hay 4, pero puedo haber obtenido tanto 4 como más. ¿Ves? He obtenido más, 5. Y sí, están inspiradas en el Resident Evil, que Noelia lo ha dicho antes de que yo lo dijera, pero sí. Están inspiradas en eso, de ahí a que los nombres también sean iguales. En un futuro no va a llamarse Hierba Roja, sino que va a tener otro nombre, ¿vale? Porque Noelia también tiene que cambiar todo. Por ejemplo, estas plantas son de Pokémon, ¿vale? Va a tener que dibujar plantas ella, 4 plantas diferentes, y les cambiaremos el nombre.
a otro tipo de nombre, ¿vale? A lo mejor se llamará, en vez de llevarle, planta cerezos o planta cereza. Ah, por un ejemplo. O hierba cereza. Hierba cereza verde, hierba cereza roja, ¿no? Por así decirlo. O otro tipo de nombre. Sí, bueno, hablamos con el tío Paco. ¿Quieres ver eso? Explica esto, ¿no? Al final del día en vuestro viaje. Mi amigo Ricardo, ve esto ya nuevo, a diferencia del anterior. Quiero ver con vosotros. Os espera en el lago de aquí al lado. Ahora mi idea la ruta 1. Ahí os explicaré una última cosa sobre el mundo que rodea. Nos vemos allí. Ya veréis lo que dice Ricardo. Que este ya iba a dar ese spoiler. No. ¿Y si no qué entonces? A ver, que si no he visto, o sea, bueno, el gameplay que hicimos de este, si no tengo que decirme, que lo dejaré arriba a la derecha, si lo podéis ver, y en comentarios también. Sí, deberíais verlo. Pero bueno, que aquí vais a ver cambios que en el anterior no había. Tiene que estar de ver, mirad. Hay que ir a la ruta 1 para llegar al sitio celeste. ¿Estáis listos para ir? Sí, estoy listo, vámonos. Vámonos. De verdad, que era Valve. Como os he dicho, no estoy acostumbrado a jugar con mando, ¿vale? Pues es lo que pasa cuando no estás. Vale. Muy limpio, bueno. Esta señora, ¿vale? Señor, de verdad, que es su nombre, este caballero. ¿Veis? Aprendió a defender. Vale. Nos. Como veis, hemos subido a nivel 2 por querer, ¿vale? Este, pues. Esto es un NPC que usamos precisamente para curarnos, para subir niveles rápido, para tener dinero rápido, para conseguir objetos, ¿vale? Hacer pruebas, básicamente. Vale. Por ejemplo, vamos a conseguir dos corazones estrellados, ¿vale? Es un objeto que hemos puesto hace poco. Esto no va a ser el icono que tiene, no va a ser su icono realmente. Era para poner uno, ¿vale? Y ver, el nuevo corazón que permite aumentar en 100 puntos la vida. Básicamente te aumenta en 100 la vida. Fin. Te aumenta permanentemente, ahora nos curamos. Y como veis, tenemos la vida a 200. Antes la teníamos a 100. Y estamos a nivel 2, ya nos hemos tirado un poquito, ¿vale? Por el que lo usemos en nuestra partida ahora. Porque lo que estamos haciendo es mostraros nuestro juego, ¿vale? No estamos jugando normal. Si jugamos normal, este NPC estará en el juego final. Lo que estará por aquí deambulando como un guardia, básicamente, ¿vale? Va a ser un guardia del pueblo. Como un NPC normal y corriente. Exacto. Vamos a ver a Ricardo. Ricardo, tanto podéis verlo como no. Por ejemplo, si os vais para acá, no lo veis. Pero si os vais para acá y bajamos, ¿vale? Baja por aquí. Está aquí. Este señor es Ricardo. ¿Vale? Hombre Iván y Noelia, os están esperando. Hola, nos ha dicho mi tío que quería hablar con nosotros. Así es, quería explicaros cómo pescar. Importantísimo hablar con este si queréis pescar. Porque la única forma de conseguir la caña de pescar es hablando con este señor, ¿vale? El nombre de Ricardo, por cierto, es referencia a un compañero de trabajo que he tenido, ¿vale? Que se llama Ricardo. A veces en mi trabajo hago bromas, ¿no? De que voy a ser. ¿Qué es lo que decimos? Los tres. Los tres cerdos, creo que era, o algo así. Los tres cochinillos, o algo así. Son tres monstruos que voy a poner con los nombres de mis compañeros, ¿no? Porque sí, no sé por qué lo decidimos así. Y bueno, Ricardo iba a ser uno de ellos, pero bueno, al final hemos decidido, hacerlo un humano normal y corriente, y que nos dé un objeto importante como es la caña de pescar, ¿vale? Se puede pescar, cosa que en el anterior no se podía, ¿vale? En la anterior versión que visteis en el canal, no podíamos pescar, no existía la manera de pescar, ni siquiera los pescados. No. A decir verdad, los peces no tienen todavía un icono. ¿Por qué? Porque no los ha dibujado Noelia y no hay ningún icono de pez dentro del juego, ¿vale?
aclaro este punto. Terminé de pescar, yo os daré mi vieja caña, pero no me deja pescar más porque ya estoy muy viejo. Básicamente que su mujer le está dando de hostias para que no pesque y que no se encargue de las tareas de la casa. También necesitaréis cebos para traer a los peces. Yo tengo unos pocos, pero creo que esto debéis comprarlos en las pescaderías. Una vez que tengáis la caña pescada y los cebos, será muy fácil simplemente acercarse a cualquier orilla y pescáis. Fácil, ¿verdad? No en todas las orillas, ¿vale? No en todas las aguas se puede pescar. En la gran mayoría sí, ¿vale? Luego, los cebos. Si no tenéis cebos, no podréis pescar. Quiere decir que gastáis un cebo cada vez que intentéis pescar. Por recordar que no en todos los sitios se puede pescar, ¿ves? Pues ahora, ya os he explicado cómo pescar. Tomar la caña de pescar y los cebos que os prometí. Habéis tenido la caña de pescar y 5 cebos. Gracias por la explicación. Sí, muchas gracias. Nada, chicos. Bueno. Así miramos los objetos. Tenemos la caña de pescar, que no se puede usar para nada. Y los cebos, que se usa para pescar en mares y ríos, ¿ves? Que tampoco se puede usar para nada dentro del inventario, ¿vale? Pero, por ejemplo, por mí aquí. Y ala, has tenido un camarón mediano. Camarón. Pues mira aquí, camarón pequeño, vaya por Dios. Anguila mediana. Sería pequeña. Berberechos medianos. ¿Ves? No tengo suelo, por lo tanto no podemos pescar. Y veis, no tiene lo que viene siendo el iconito. No me los voy a comer, ¿vale? Porque te pueden meter. Dijiste que eran Anisaki. Eso, el Anisaki. El Anisaki es una bacteria, un bicho, ¿vale? Un parásito, creo que se dice, que tienen los peces de la vida real. Que si no los procesas, o sea, o los cocinas a fuego o los congelas, normalmente se congela el pescado y luego se congela y se cocina, ¿no? Se congela para matar a este parásito, este bicho, esta cosa, ¿vale? Esta cosa mala. ¿Vale? Pues nosotros hemos metido el anisakis en el juego como si fuera un veneno, ¿vale? Si te lo comes, te dará anisakis. Lo cual es negativo, ¿vale? Es algo muy malo. Y pues, básicamente hace eso, hace que sea algo malo. Y, bueno. Luego está el tema del pequeño, mediano y grande. Hay peces que son pequeños, como el cabrón pequeño, y luego medianos y grandes, ¿vale? Camarón mediano y camarón grande. Todos los peces tienen tres formas, pequeño, mediano y grande, ¿vale? Pero el camarón tiene el pequeño, tiene el mediano y tiene el grande que no nos ha tocado, ¿vale? El berberecho igual, la anguila igual, la sepia igual. Hay peces, hay moluscos y hay de todo, ¿vale? Sí, un poquito de todo ahí. Hay crustáceos, moluscos y pescado. Exacto, ¿vale? No hay tampoco muchos, de ahí a que hayamos hecho las tres variaciones. No hay muchos porque si no, no le va a tener que dibujar aquí 800.000 peces. Y bueno, Lo siento, pero no. No quiere, ya lo veis. Y luego hay un pez que es el pez dorado. ¿Cómo lo llamamos? La perca dorada, sí. Perca dorada solo hay una, no hay tres tamaños, solo hay una. Perca dorada, fin. Ese es el mejor pescado y te va a dar las mejores cosas, ¿vale? Ahora mismo no se puede cocinar el pescado, en un futuro sí. Bueno, si volvemos a hablar con Ricardo, nos dice otra cosa, ¿ves? Debéis probar a pescar. Si no habéis probado, deberíais de probarlo. Si volvemos a hablar, ¿cómo va la pesca, ves? Hola, ¿ocurre algo? Debéis probarlo, ¿veis? Y os dice más o menos lo mismo, pero en diferentes tramos. Este no te dice nada diferente, dice lo mismo, pero bueno, tiene una ruta a diferencia de antes. Antes, este pavo solo estaba aquí dentro y punto, y da vueltas por aquí. No. Ahora tiene una ruta establecida y va dando vueltecitas, ¿vale? Sí, sí. Y aquí está este viejo. Pone en el centro, te podrás teletransportar a un pueblo ciudad en el que ya hayas estado, ¿vale? Sí. Te dice que el círculo este, bueno, eso, me voy para acá. Vaya. Pequeño fallo. No, no es un fallo, es que se ha chocado y pues ha desaparecido.
Sin más. Eso es arreglo. No, eso no. No, sí, se puede arreglar. Solo tengo que hacer que espere hasta que se quite de en medio. Sí, se puede arreglar. Bueno, como nos explica el viejo ese tan amable, si nos metemos aquí, nos dice de teletransportarnos, ¿vale? A ciudades, pueblos, ¿vale? Ciudad sureste, la única ciudad. O, en este caso, pueblos. Pueblo Rictus, Ninva, Nazari o el pueblo oculto de las hadas. En este caso no podemos transportarnos a ningún lado porque solo al Caliculus, ¿no? Caliculus es. Sí, aquí estamos Calicus, ahora. ¿vale? Que es el pueblo que estamos ahora, pero no vale la pena transportarnos a nuestro mismo pueblo. Ha obtenido el lingote de adamantita. ¡Oh! Sí. Adamantita. Buen lingote. Ha obtenido el lingote de adamantita. Vaya por Dios. Es random, ¿eh? Es random. Sirve para craftear. Efectivamente se han puesto crafteos. Así que ahora hay crafteos dentro de aquí. Un perrito. Aquí está el mismo señor. De antes, ¿vale? Sí, el anciano es. Ah, bueno, y también está la anciana, perdón. ¿De quién es el anciano? Pobrecito. ¿Ves? Básicamente, pues está aquí. Y bueno, si seguimos investigando un poquito, aquí está tu tía, la tía del prota. ¿Sabéis avisarme, ves? Hace algo con las hierbas. Bueno, yo me encuentro 50 euros. Los personajes, los nombres, muchos de ellos están algunos basados en nombres de personajes de anime, ¿vale? Sí, algunos sí. No todos, pero para que entendáis, ¿vale? ¿Veis cómo esto no tiene más texto y tendrían que tenerlo? Pero bueno, os lo estaba mostrando todo un poquito por encima, ¿vale? Las tiendas. Las tiendas. Vamos a vender los pescados, que no me quiero morir. Como veis, los pescados, ganas mucha pasta con ellos. ¿Vale? Y pues, bueno. La katana que yo hice. En verdad, la katana, si os fijáis, tiene un iconito. Así que ya estoy viendo que, pues, bueno, es un icono que, hombre, te dice mucho, ¿vale? Y como veis, no todos pueden usar las armas que hay por aquí. No, ya está en blanco, eso es que pueden, ¿no? Es que pueden Sí, usarlo. efectivamente. Bueno, nos vamos, no hemos comprado nada, pero bueno, tanto a las tiendas y todo ese rollo, ¿vale? Como os dicen, no todos los lugares se puede pescar, ¿veis? Aquí no me deja pescar, ni siquiera me sale la opción, ¿vale? Pero aquí sí, ¿por qué aquí sí? Porque en teoría está cerca del mar, cerca del agua esta, ¿vale? Y pues aquí os deja, ¿veis? Pero no tenemos cebos. Los cebos se pueden comprar en la ciudad pesquera, ¿vale? O en nuestro caso, yo puedo ir aquí y conseguir un cebo a lo ilegal, ¿vale? Como veis, vuelvo a tener un cebo. Bueno, ahora no me se suerte, ya tengo que llegar a la ciudad y registrarme en el gremio para hacer una aventura. Bueno, vámonos. Si es, tiri. Sí, tenemos que ser más fuertes para cumplir la misión. Bueno, mucho tostón de Noelia. Bueno, como estáis viendo, más tostón de Noelia. Tostones. Somos los tostones, sí, bueno, sí. Bueno, decimos que sí, que las vemos.
Y nos explica para qué sirven esas tres bolas, ¿vale? Bueno, la bola azul sirve para curarnos, ¿vale? Comprar repartida por todo el mundo. La amarilla sirve para castear objetos, armas y armaduras, si yo lo tengo necesario. Y la roja sirve para descraftear los objetos, ¿vale? Nos daron manzanas y se pira. Adiós, yo paco. Bueno. Y como se ha chocado, pues ha desaparecido. Se busca agua bajo la brisa de tal. Vale. Yo tengo una seta. Vale. No sé qué ha pasado aquí. Creo que hay un pequeño fallo. Pero vale. Por aquí, si no recuerdo mal, en este tronco hay un objeto. ¿Vale? ¿Veis? Hemos tenido una hierba roja más. Aquí hay manzanas. Hay varios objetos repartidos por el mapa, ¿vale? Y tenéis que pues, intentar cogerlos siempre todos. Es muy importante explorar. Es muy importante explorar mucho. No lo sabéis vosotros bien. Estoy volviendo para atrás. Sí, ¿por qué? Porque vamos a conseguir, en este caso, todas las pociones, ¿vale? Ya que podemos, ¿vale? La superpoción, ¿por qué tiene este icono? Vale. Esto es porque cambiamos los iconos y se ve que no cambiamos el de la superpoción, o sea, no la saltamos. No pasa nada, se cambiará luego. Tengo un amigo, ¿vale? Tenemos un amigo que pues le hemos puesto este NPC, pero no puede conseguir nada porque se lo hemos puesto ahí, justo en el nenúfar, ¿vale? En el nenúfar ese. Y le hemos dicho, oye, mira, este NPC puede hacer todo esto. Se lo hemos puesto traición ahí, ¿sabéis? Para que sufra. La runa de XP, no sé si cogerla, pero son unas runas que nos dan mucha experiencia, ¿vale? Hay ciertos enemigos y ciertos lugares donde se pueden obtener, ¿vale? Vamos a ver, el enemigo más fácil creo que era el fantasma. Así que vamos a luchar contra el fantasma. Voy a bajarle un poco el volumen. A ver, mío, porque madre mía, me